Buenas tardes. Bien, muchachos, vamos a comenzar la clase de hoy exactamente donde nos quedamos ayer, debido a la interrupción que hubo en casa. Entonces, estamos platicando sobre operaciones con vectores y pues habíamos mencionado estas tres. En la grabación del video no se alcanzó a grabar, o sea, no se alcanzó a grabar cuando escribió esta última parte, la de producto interior, pero bueno, esa es una operación que ya conocemos. Producto interior de dos vectores, pues se puede expresar de esta forma en términos de una sumatoria. Entonces, la nueva operación que va a formar parte interesante del desarrollo del curso se llama SACSP. Entonces, esta operación SACSP lo que hace es actualizar un vector Y de la siguiente forma. Entonces, la actualización es Y igual a X más Y. Entonces, esta operación es más que todo de fin computacional, ¿verdad? Porque, pues, si no está igualdad, simplemente sería que a x es igual a cero. Pero como no se trata en sí de una igualdad entre dos cantidades, sino como la asignación de a x más y a el espacio en memoria nombrado con y. Entonces, esa operación se conoce como SACSP. Ya vamos a ver de dónde viene el nombre. Sin embargo, pues, hacer esta actualización implica que a nivel de componentes o de entradas, pues el Y sub i sea igual a un número real A por X y más Y sub i. Entonces, ahora sí, el nombre de SACSP viene en sí del inglés. Y pues es el producto escalar de A por X más, o sea, plus Y. Entonces el SACSP sale de aquí, S a X P Y. Es el producto escalar de A con X plus, o sea, más Y. Entonces ya cuando hablemos de SACSP, nosotros tenemos que tener en cuenta una actualización de este tipo. Y ya luego vamos a irle dando más relevancia durante la clase de hoy y pues durante las clases que vienen también. Y nos faltan dos operaciones, que estas son prácticamente las mismas de matrices, las que son entrada por entrada. Entonces, vamos a ver, la primera es multiplicación entrada por entrada. Multiplicación entrada por entrada. Multiplicación entrada por entrada, en la cual pues un vector Z se construye a partir de multiplicar, perdón, sería un vector X multiplicado con un punto para especificar que es entrada por entrada, Y. Y pues a nivel de componentes tendríamos que Z i simplemente sería X i por Y sub i. Entonces esa es la multiplicación entrada por entrada y de forma similar pues tenemos una división entrada por entrada. En la cual, pues, Z va a ser el resultado de dividir X entre el vector X entre el vector Y entrada por entrada. Y, pues, a nivel de componentes, entonces Z i sería igual a XI dividido entre Y sub i
siempre y cuando pues el vector y no tenga entrada cero, porque si no, entonces esta división no estaría definida. Eso es exactamente igual que como hicimos con matrices. Y pues eso tiene sentido, porque al final de cuentas dijimos que en la íbamos a identificar los vectores como matrices columnas, así que prácticamente es heredado. Definiendo una multiplicación entrada por entrada, división entrada por entrada para matrices, pues si relegamos estos vectores como matrices columna, pues se hereda la operación en sí. Ahora, vamos a analizar un par de algoritmos acerca de dos operaciones de las que están arriba. Esas dos operaciones serían la de producto interior. Vamos a ver rápidamente cuál sería el algoritmo para realizar esta multiplicación entre vectores. Y vamos a ver cuál sería el algoritmo para realizar este SAXP, el cual pues, no son algoritmos complejos como tal, pero vamos a irlo viendo. El primero es el algoritmo 1.1, que es para el producto punto. Y pues este algoritmo tiene por entradas XY en RN y tiene como salida un número C que pertenece a los renos. Y pues el algoritmo como tal sería el siguiente. Entonces, primero, en la primera línea, hacemos C igual 0. Luego, pues vamos a empezar un ciclo for en el cual tendríamos que el ciclo recorrería desde 1 hasta n. Y lo que haríamos en el ciclo for, pues es simplemente ir actualizando el valor de C. Ese sería todo el algoritmo. Ahí está. Simplemente es ir agregando estas sumas a una variable que sería una variable en la que vamos acumulando pues todas estas sumas, ¿verdad? Entonces, ahí está. Mediante este algoritmo nosotros podemos hacer el producto punto. Ahora, ¿por qué vamos a analizar este algoritmo tan sencillo que seguramente si se lo hubiese dejado ustedes lo hubiesen podido construir sin ningún problema? Y pues la cuestión es que durante el curso también nos va a interesar hacer el conteo de cuántas operaciones necesitamos para realizar un algoritmo. Entonces, en este caso, si en este caso, pues, si X y Y son vectores en RN, es normal que este ciclo vaya desde 1 hasta n entonces, pero vamos a ver las operaciones que hacemos aquí. Aquí tenemos una, que es una suma, y aquí tenemos otra. Son dos operaciones por ciclo. ¿Y a qué me refiero por ciclo? Pues cada vez que el i vaya aumentando de 1 en 1, vamos a hacer dos operaciones. Así que en total, este algoritmo realiza 2n operaciones. Entonces, esto, lo que el hecho de tener que el algoritmo realiza 2n operaciones, se suele simplificar diciendo que el algoritmo es O de n. O de n es una forma de simplificar lo que está escrito arriba. Y significa en esencia que el número de operaciones a realizar por este algoritmo depende de forma lineal de n. Entonces, lineal en el sentido que es de esta forma. Cx más d. Bueno, en este caso sería cn más d. Depende de forma lineal. Entonces, si yo, por ejemplo, duplico el tamaño de n, pongo el doble de dimensión, pues yo lo que terminaría haciendo es aproximadamente el doble de operaciones. Si fuese, por ejemplo, aquí n cuadrado, que no es este caso, pero si fuese n cuadrado,
Entonces, si yo duplico el tamaño de n, yo esperaría el cuadrado de 2, o sea, cuatro veces más operaciones. Entonces, más o menos esa es la relación que queremos guardar. Por decirlo así, ¿qué tanto depende el número de operaciones de el tamaño de la entrada? Entonces, ¿qué tantas operaciones tenemos que hacer a partir de nuestra data o de nuestros datos de entrada? Entonces, este ciclo es O de N. Y vamos a hacer justo aquí a la par, para compararlos, el algoritmo 1.2. Es el algoritmo del SAXPO. Entonces aquí, nosotros tenemos por entrada X y Y, que pertenecen a RN. Y tenemos como salida Y, que también pertenece a RN. Y de hecho, faltaría una cosa más. En la entrada también nos hace falta agregar un número A real que forma parte del SAXPI, ¿verdad? Recordemos el nombre, el producto escalar de un número real A por el vector X, P de plus Y, otro vector. Entonces, ¿sí? El algoritmo aquí pues sería el siguiente. Lo primero que tendremos que hacer es que en este caso no necesitamos crear una variable que sea igual a cero, porque ya el Y es un vector que lo obtenemos a partir de la entrada, porque el objetivo del SAXPI es actualizar el vector Y, no solamente hacer el producto de A por X, sino que es actualizar el vector Y. Entonces, primero, vamos a ir directamente al ciclo for, porque los vectores los vamos a recorrer entrada por entrada. Entonces, desde igual 1 hasta n, lo que vamos a hacer es que y sub i va a ser reemplazado por y sub i sumado a, sumándole a por x i. Y ahí termina el ciclo. Entonces, hagamos el conteo de operaciones también para ver si el algoritmo es O de n o de n cuadrado o qué será. Y pues bueno, aquí podemos observar que hay una suma y una multiplicación entre números reales. Eso es importante aquí, que estas operaciones que estamos contando son entre números reales. Entonces hay de nuevo dos operaciones por ciclo. Y pues como hay un total de n ciclos, tenemos que este algoritmo realiza 2n operaciones. Por lo que también es O de n. Vamos a ver. Y bueno, aquí estoy iniciando directamente con el for porque, a diferencia del anterior, yo creo esta variable c igual 0 porque no tengo dónde almacenar estos productos. Sin embargo, en el algoritmo 2 sí tengo dónde almacenar esos productos porque van a estar almacenados en Y. Por eso ahí no tengo algo antes del for. Aunque bueno, si nos ponemos más técnicos, realmente lo primero que debería ir en los dos algoritmos es obtener el n de los vectores con una función size o algo así. Entonces, bueno, eso es lo único técnico, pero en sí no nos interesa tanto el detalle de o los pormenores de un lenguaje, sino el corazón del algoritmo que son estos. Pero sí, por eso es que aquí empezamos directamente en el for. Entonces, vamos a ver. Bien. Ahora, ya que empezamos a analizar, o ya que terminamos de analizar, mejor dicho, las operaciones entre vectores, ahora vamos a dar el siguiente paso. Recuerden que al principio analizamos tres cosas. Los productos punto, que eran un conjunto de operaciones entre números reales, tal como lo vimos aquí. Le añadimos el SAXPI, que no estaba contemplado al inicio, pero es parte de la línea. Lo siguiente eran productos matriz vector. Es lo que vamos a analizar hoy en diferentes aspectos.
Entonces, probablemente eso nos lleve el resto de la clase de hoy. Y nos quedaría pendiente para la siguiente clase el producto matriz-matriz. Y ya después de eso cerramos prácticamente el primer capítulo del libro. Que por cierto, aprovechando que ya empecé a hablar de la estructura de libro, pues les comento que aunque todavía no les he subido el sílabo, sí hice ya una reestructuración a las evaluaciones y conforme a las disposiciones para las asignaturas de la carrera, pues vamos a hacer una cierta cantidad de pruebas virtuales, cerca de, o encapsulando uno o dos capítulos del libro, y va a haber un solo examen final, les voy comentando desde ahorita. Entonces, ese examen final está pensado que sea el examen presencial del curso. Entonces, eso igual lo van a tener desglosado en el sílabo, solamente se lo voy comentando porque pues, ayer no tuvimos clase justamente para hacer esos ajustes. Entonces, para que sepan que cuando les toque venir, al menos en mis clases, no va a ser una vez por mes, sino que solamente una vez cercano al final del periodo y pues si hace reposición, pues serían dos, ¿no? Pero eso como comentario, ya que aprovecho a hablar de la estructura del libro. Pues eso, prácticamente estaríamos entonces terminando la primera parte, la primera mitad del contenido de la primera prueba. Por eso les hacía el comentario. ¿Ok? Entonces, bien, pasemos a la parte de multiplicación matriz vector. Multiplicación matriz vector. Y Gatsby es parecido al Saxby que vimos arriba, pero es una pequeña modificación. Y de hecho es justo con eso lo que vamos a empezar. Vamos a ver qué es ese Gatsby. Entonces, supongamos que A es una matriz de M por N, de entradas reales. Y deseamos actualizar el vector Y como sigue. Entonces tenemos Y igual a Y más A por un vector X. Ven que es muy parecido al Saxby. Ahí teníamos, en el Saxby era el producto escalar de A por X más el vector Y. En este caso, pues, es un poquito diferente porque nuestro A ya no es un número real, sino que es una matriz. Entonces, de hecho, eso falta, eso, bueno, eso está escrito acá. Aquí lo único que falta especificar es que donde X pertenece a Rn. Y, por lo tanto, como X pertenece a Rn, al hacer esta multiplicación obtendríamos un vector en Rm, así que el Y del que estábamos hablando pertenece a Rm. Entonces, esta operación es una generalización del Saxby. Y se denomina Gatsby. Bueno, la G no necesariamente tiene que ser mayúscula en todo momento. Simplemente se denomina Gatsby. Y pues el nombre viene de lo que está marcado en azul. La G de generalización o de generalizado y Saxby. Entonces, eso. Saxby es producto escalar. Gatsby es cuando el producto es de X con una matriz. Ahora, nuestro análisis nuestro siguiente análisis va a ser cómo realizar este Gatsby. Vamos a desarrollar un algoritmo para poder
calcular este Gatsby y así poder dimensionar cuántas o qué tanto trabajo realiza una computadora al realizar esta operación. Entonces, una o la forma estándar para realizar un Gatsby es, vamos a ver, entrada por entrada. Decir, el Gatsby no es otra cosa que una actualización de un vector. Así que lo lógico es, bueno, voy a la primera entrada, actualizo esa entrada, luego paso a la segunda, actualizo la segunda entrada, y todo eso basado en, pues, los pormenores de esta operación. Entonces, esos pormenores son los siguientes. Si yo quiero actualizar la ísima entrada del vector, pues a esa ísima entrada yo tendría que sumarle el, permítanme, no, pero ahorita. Okay. A esa ísima entrada yo tendría que calcularle, y yo tendría que sumarle la ísima entrada del vector que resulta de esta multiplicación. Y pues bueno, si yo multiplico una matriz por un vector, solo esta parte de aquí, me va a quedar un vector de m entradas, ¿verdad? Vamos a llamarle x gorrito 1, x gorrito 2. Les pongo el gorrito porque están modificados. Hasta xm gorrito. Entonces, ¿cómo obtendría yo la posición i de estos x gorrito? Bueno, yo tendría que tomar la fila i de a y multiplicarlo por todo el vector x, ¿no? Así obtenemos la iésima fila de este producto de aquí. Fila i de a con el vector x. Ok, ¿y cómo hago esta multiplicación? Es una fila por una columna. Una fila por una columna es un producto interior, un producto punto. Y el producto punto dijimos arriba que era la sumatoria. En este caso voy a poner de j igual 1 hasta n. Y sería de a sub ij por xj. Porque lo que está pasando aquí es que yo estoy tomando la fila i de la matriz A, se tendría i1 a i2 y así hasta a in multiplicado por todo el vector x, que sería x1, x2 hasta xn. Entonces, hacer este producto punto, pues es este resultado de aquí. Entonces, esta es la forma estándar de hacer un Gatsby. Así que prácticamente es este algoritmo, esta idea que acabamos de decir en forma oral o de forma platicada, podemos resumirla en un algoritmo que sería el algoritmo 1.3. Y voy a conservar en este caso el nombre en inglés porque es mucho más cómodo de decir el Rogue Oriented Gatsby. O sea, el Gatsby orientado por filas. O entrada por entrada, que sería esta parte de aquí. Aunque bueno, sí, está bien. Estamos orientando por filas porque realmente lo que estamos haciendo es calculando esta operación, pero fila por fila. La cuestión es que cada fila de este vector, o de cada fila de estos vectores que vamos a obtener, pues consiste solamente en un elemento, así que, o en una componente. Entonces, aunque es fila por fila, pues aquí solo tenemos de resultado una operación entre números reales. Entonces, pero bueno, al final de cuentas sí es fila por fila. Entonces, ¿cómo quedaría el algoritmo aquí? Pues de nuevo, como estamos actualizando un vector, no vamos a empezar directamente con el for, pero antes, y siempre es lo más recomendable al momento de escribir o leer un algoritmo, que saber cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas, o cuáles son sus salidas. En este caso, nosotros tenemos por entrada la matriz
de tamaño m por n, el vector x en rn y el vector y en rm. Esa es nuestra entrada. ¿Cuál es nuestra salida? Pues una actualización del vector y. Y ahora sí vamos directamente con el algoritmo, el cual pues vamos a empezar con el ciclo for, o el corazón del algoritmo empieza en el ciclo for, y pues vamos a ver. Primero, yo voy a hacer esta operación para cada i desde 1 hasta n, así que esa es mi primera parte. Entonces for i igual 1 hasta n, y en ese ciclo yo voy a ir calculando todas las entradas y sub i. Ahora, dentro de este for, yo tengo que realizar esta operación de aquí. Y sub i más esta sumatoria. Y pues sabemos nosotros que cuando queremos programar una sumatoria, lo que tenemos que hacer es otro ciclo for. Entonces, es prácticamente, bueno, de hecho, no es que es prácticamente, lo dijimos acá arriba. Esta operación de aquí no es otra cosa que un producto punto. Así que realmente lo que vamos a hacer es copiar este esquema de producto punto, pero ahí abajo. La única cuestión es que aquí no precisamos de crear una variable C, porque donde vamos a almacenar el producto punto es en la coordenada o en la componente I del vector Y. Pero lo demás sí lo vamos a copiar. Entonces es prácticamente otro ciclo for donde vamos a estar actualizando, agregando estos productos de aquí. Solo que correspondientes a nuestro caso en específico. Pero la cuestión es, ocupo otro ciclo for, lo voy a poner en J, en este caso iría desde 1 hasta M. ¿Por qué desde 1 hasta M? Iría desde 1 hasta N. Desde 1 hasta M. El ciclo que va desde 1 hasta M es el de arriba, porque Y está en RM, así que tiene M coordenadas. Ese es un pequeño fallo. Y pues por más que dije N, volví a escribir M aquí, así que déjenme corregir. Ahora sí. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de este segundo ciclo for? Pues el Y sub I va a modificarse con Y sub I más. Y lo que voy a hacer aquí es ir colocando los productos que se van sumando en el producto interior, que sería el A sub I, coma J, por el XJ. El primero sería A sub I1 por X1, el segundo A sub I2 por X2, y así hasta A sub IN por XN. El que va variando es la segunda entrada de la matriz y pues la única del vector X. Entonces, sería, aunque aquí de hecho, para ser más estricto, debería de ser, no debería ser con subíndices, sino que así. Y la matriz, la fila es la I, la columna es la J. Y se multiplica con el XJ correspondiente. Aquí termina el primer ciclo for. Entonces, cuando termine este ciclo for y haga todas las iteraciones, lo que va a ocurrir es que vamos a ver hecho este producto interior y se le va a haber agregado a el Y sub I. Es decir, cuando termine este ciclo for de adentro, voy a haber completado uno de los pasos para, o mejor dicho, el paso para calcular Y sub I, y tendría que moverme al siguiente, Y sub I más uno y así. Pero como ya realmente no tengo que hacer nada más, pues ahí termina el otro ciclo, porque lo único que tengo que hacer es repetir esto hasta que se terminen los I's. Entonces, esto sería el algoritmo como tal. Básicamente, dos ciclos for, y esta es la operación que nos interesa realizar. Ahora, hagamos el conteo de operaciones para ver cómo sería aquí. Entonces, veamos que nuevamente tengo una suma y un producto. Tengo dos operaciones. Bueno, le puse dos operaciones por ciclo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos ciclos tengo? Pues en este for yo tengo n ciclos.
Pero estos n ciclos están dentro del otro ciclo for que realiza m ciclos. Entonces, por cada uno de estos m ciclos, yo tengo que realizar estos n ciclos de nuevo. Así que la cantidad de ciclos totales es la multiplicación, m por n. Esa sería la cantidad de ciclos totales. Y pues en cada ciclo yo hago dos operaciones, así que la cantidad de operaciones aquí sería 2m por n. A ver, que lo pongo en negro. De operaciones. Sería 2m por n. Entonces, el algoritmo es O de M por N. Y dejamos tanto M por N porque como esos son parámetros de entrada, pues no conviene dejarlos en términos de uno o de otro. Que se puede. Podríamos decir aquí que esto es O de N cuadrado o O de M cuadrado. Se puede. Pero como tanto m como n son parámetros de entrada que van implícitos en los vectores, entonces lo mejor es dejarlo expresado así, para no ocultar información, ¿verdad? Entonces, este algoritmo es O de m por n. Si ya, por ejemplo, si el m hubiese surgido, qué sé yo, de alguna constante que aparece por ahí, no le pongo mucha importancia de dónde surge, pero si m es una constante que surgiera del mismo algoritmo y no fuese un parámetro de entrada, entonces aquí colocaríamos solamente O de n. ¿Por qué? Porque la cuestión es que si es una constante, eso no va a cambiar a partir de la data que yo ingreso. En cambio aquí, si yo ingreso un vector de tamaño, o sea, yo puedo perfectamente modificar aquí el tamaño de mi vector x y el tamaño del vector y, a su vez cambiando el tamaño de la matriz porque depende de esos valores. Pero la cuestión es que como tanto m y n dependen de la entrada, por eso los coloco aquí. Si m y n, si el m no estuviese aquí en la entrada, yo lo obviaría. Diría esto es O de n. Igual, no es la intención hacer una cuestión exhaustiva, una revisión exhaustiva de la notación O, pero pues sí es necesario irse familiarizando porque en clases como estructuras de datos sí se ve más a fondo. Ok, entonces, eso. Ahora, yo les comenté que este algoritmo está orientado en filas, o es row oriented. Eso deja toda la libertad de que uno pueda pensar, bueno, ¿será que hay alguna orientación por columnas o un column oriented Gatsby? Y pues la respuesta es que sí. Sin embargo, es un poco menos intuitivo. Entonces, por eso vamos a hacer un pequeño cálculo hacia mano para visualizar cómo sería por columnas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo. Calculemos esta multiplicación de matriz vector. ¿Okay? Entonces, la cuestión es, cuando usted lo hace fila por fila, usted hace esto. Hace 1 por 7 más 2 por 8. De ahí en la siguiente hace 3 por 7 más 4 por 8. Y de ahí en la siguiente hace 5 por 7 más 6 por 8. Eso es cuando lo hacen filas, calcula los resultados y ya está. Ahora, ¿cómo es en columnas? Bueno, si se fijan, yo puedo realizar operaciones de vectores para escribir este vector que está aquí de la siguiente forma. 7 por 1, 3, 5 más 8 por 2, 4 y 6. Entonces, esta segunda forma de realizar las operaciones
sería orientado por columnas, porque primero me interesa hacer la multiplicación de 7 por esta columna, que es la primera de la matriz, y luego le agrego un múltiplo escalar de la otra columna. Entonces, en lugar de centrarme de hacerlo por filas, es decir, fila 1 por el vector, que fue lo que hice aquí, pues directamente lo que hago es 7 por la primera columna más 8 por la segunda columna. Y esa es la diferencia ahí. Ahí está orientado por columnas. Porque yo tomo las columnas para hacer los cálculos en lugar de tomar las filas como lo hice al principio. Igual, el resultado no importa cuánto quede, pero pueden comprobar probarlo si quieren. El punto es que con esa noción ya podemos construir el algoritmo 1.4. 1.4, que es el mismo Gatsby, pero orientado por columnas. Entonces, nuevamente vamos a analizar cuál sería la entrada. La entrada son de hecho las mismas porque es el mismo algoritmo. Lo único que va a cambiar es en sí cómo nosotros hacemos las operaciones. La salida es una actualización de Y. Entonces la cuestión es, bueno, y entonces, ¿cómo se supone que yo voy a hacer esta y cómo voy a implementar esto de aquí? Bueno, ve que básicamente lo que usted está haciendo es que está aplicando sucesivamente varios SAXP, porque usted aquí lo que tiene es un número real por un vector, más un número real por un vector. Entonces, actualizar un vector Y agregándole esto es hacer un SAXP. Y luego agregarle este es hacer otro SAXP. Entonces, realmente la cuestión aquí es que nosotros vamos a tener que hacer varios SAXP para hacer esta actualización. Ahora, ¿cuántos SAXP tenemos que hacer? Eso depende del número de columnas. Entonces vamos a empezar el algoritmo por ahí. Primero tenemos que hacer diferentes SAXP, un SAXP a la vez. Entonces primero vamos a ocupar un for con el cual nos vamos a ir moviendo entre SAXP. Entonces sería un for que vaya moviéndose en las columnas. O sea que iría un for desde de J igual 1 hasta N. Porque se va moviendo en las columnas, que son un total de n en esta matriz. Y bueno, ¿qué vamos a hacer dentro de estos ciclos? Pues vamos a hacer un SAXP. ¿Y cómo se hace un SAXP? Algoritmo 1.2, pues es otro ciclo for que se mueva a lo largo de las filas y me haga esta operación de aquí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, voy a ocupar otro ciclo for que se mueva entre las filas, es decir, que atraviese toda la columna, por lo tanto, se mueva entre filas, que vaya desde 1 hasta m. Y dentro de ese, como parte de este SAXP que estamos haciendo en los pasos 2 a 4, porque 4 es simplemente un int. En el paso 3 o en la línea 3, lo que iría es un SAXP convencional. Entonces, ¿cómo es ese SAXP? Bueno, es un número por la columna en cuestión. La columna en cuestión está controlada por J. ¿Y el número de dónde lo saco? Bueno, el número también está controlado por J, porque la primera columna va multiplicada por la primera entrada del vector X. La segunda columna va multiplicada por la segunda entrada. Y si hubiese más, la tercera columna iría multiplicada por la tercera entrada. Entonces, la columna y el número están completamente
determinados por J. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer aquí es y sub i, porque vamos a irnos moviendo fila por fila. Entonces y sub i, vamos a actualizarlo de la siguiente forma. A sub i j por xj. Ahora, ¿esto realmente hace lo que estábamos queriendo hacer nosotros? La respuesta es que sí. Porque si ignoramos por un momento la i, lo que nos queda es vamos a ver. Este numerito que estamos multiplicando, el 7 o el 8, son las entradas del vector x, que solo dependen de j, y aquí está. Y si yo ignoro la i, me quedo con la columna j. Y la columna j es lo que estoy multiplicando por el xj. Entonces realmente sí estamos haciendo lo que nosotros queríamos. A ver. Permítame que se me quede en blanco esto. Deme un momento. Un segundo, voy a hacer lo mejor que se puede hacer en esta situación, que es cerrarlo y volverlo a abrir. Está cargando. No se puede hacer ya. Ya está. Estamos. Entonces, pues, está haciendo lo que nosotros queríamos al final. Ahora, ¿cuál es en sí? Bueno, faltaría agregarle el end del primer ciclo for que abrimos. Y ahora, fíjense una cosa. ¿Cuál es realmente la diferencia entre este Gatsby con el anterior? En ambos tengo y sub i, a sub i j, xj. En ambos tengo dos ciclos for. La diferencia está en qué ciclo for hicimos primero, si el i o el j. En el orientado por filas, hicimos primero el i y luego el j. En el orientado por columnas, hicimos primero el j y luego el i. Y pues bueno, eso podría tener sentido si analizamos desde un punto de vista de análisis del algoritmo. Pues si primero hago el j domina las columnas, pues lo que uno pensaría es que realmente está haciendo el algoritmo por columnas en sí. Y si primero hago el i y el i domina las filas, entonces yo estaría haciendo el algoritmo como orientado por filas. Tendría sentido. Ahora, lo interesante aquí no es justificar por qué está orientado por columnas o por qué está orientado por filas, sino en ver que eso tiene sentido con la práctica. Es decir, hacerlo por filas es prácticamente, o hacer primero el ciclo de i es hacer el cálculo de esta forma, y hacer primero el j es hacer el cálculo de esta forma de aquí. Entonces, el hecho de que las dos formas tengan un sentido matemático es lo que nosotros, es la razón por la cual nosotros los estamos analizando por separado. Porque no era tanto el objetivo de ver si el ciclo for era cuál ciclo hacer primero, si el i o el j, sino que los dos tienen sentido. Y pues bien, vamos a ver. Ok. Y bueno, vamos a hacer una cosita más antes de terminar por hoy, que vamos a revisar vamos a ver cuál sería el efecto de particionar matrices
en filas y columnas. Entonces, sucede que algunas veces conviene bastante ver a las matrices como un conjunto de vectores fila y otras veces conviene verlo como un conjunto de vectores columna. Y pues dependiendo de cómo uno lo vea, eso facilita la interpretación de algunos algoritmos y la elaboración de los mismos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz A de tamaño M por N, nosotros podemos verla como una matriz particionada por filas de la siguiente forma. R son M filas. Entonces podemos ver la matriz A como un conjunto de N vectores fila. Entonces aquí donde R sub J, bueno sería R sub I, es un vector en Rn. Y vea que estas están transpuestas porque están dispuestas en forma de fila. Y pues aquí lo que estamos diciendo es que el vector en sí, el número de elementos, viéndolo como vector columna, está en Rn. Pero aquí es necesario ponerlo transpuesto porque están dispuestos en forma de fila, ¿no? ¿Sí? Y esto, para seguir la numeración del libro, en caso de que lo llegamos a necesitar, esta sería la ecuación 1.1.1. En caso de que lo llegáramos a necesitar. Entonces, esta es una partición en filas. Ahora se puede hacer exactamente lo mismo, pero por columnas. Entonces, si tenemos una matriz A M por N, nosotros podemos ver esa matriz como C1, C2, C3, así hasta CN. Donde C sub J pertenece a Rn. Y a esto pues le vamos a llamar la ecuación 1.1.2. Entonces aquí, pues, de nuevo es la misma matriz, solo que en lugar de verlas por filas, pues aquí las estamos viendo por columnas. Y aquí estas líneas verticales son simplemente de separación, es decir, para no confundir los nombres de los vectores como tal. Pero no tienen nada que ver, ni están en la matriz, ni nada. Simplemente son de apoyo. Entonces, esto es una partición por columnas. Entonces, ya por ejemplo, si tomamos la matriz que utilizamos antes. Tenemos esta matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta matriz se puede particionar en filas. Donde R1 transpuesto sería simplemente 1, 2. R2 transpuesto sería 3, 4. Y R3 transpuesta sería 5, 6. Y pues por otro lado, esa misma matriz. Pues
puede verse como C1. C2, donde C1 sería 1, 3, 5, y C2 sería 2, 4 y 6. Entonces, esta es una herramienta útil. Ahora, la principal utilidad de hacer este tipo de particiones es que nosotros podemos reestructurar los algoritmos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el algoritmo 1.3 y 1.4 que acabamos de revisar, se pueden reescribir. Entonces, veámoslo aquí abajo. El algoritmo 1.3, cuando particionamos la matriz por filas, pues prácticamente se convierte en esto. Aquí lo estoy escribiendo un poquito rápido. Entonces, si tomamos, por ejemplo, la matriz y la particionamos en filas de esta forma, pues el algoritmo 1.3 para hacer un Gatsby, pues basta con hacer esto, que era lo que yo les comentaba, que era prácticamente hacer productos interiores. Pero aquí pues es mucho más visible, solo con haber hecho la partición como arriba. Ahora, el algoritmo 1.4, haciendo una partición por columnas, quedaría así. Entonces quedaría aquí no sería Y sub I, está orientado por columnas, así que Y sería simplemente Y más X sub J por C sub J. Que es prácticamente un Saxby. Tengo el vector Y. Y el vector C sub J, recuerden que los C sub J son vectores en RM. Y cada C sub J está multiplicado por un número real, XJ. Entonces realmente el algoritmo 1.4, por esto es que está orientado por columnas. Porque si se fijan aquí, pues prácticamente lo relegamos a una operación entre columnas. Pero bueno, la orientación era básicamente por esto. Que si lo orientábamos en filas, podemos ver las filas aquí. Y si lo orientamos por columnas, podemos ver estas columnas aquí. Estos no son modificaciones técnicamente al algoritmo 1.3 y 1.4. Son simplemente formas de verlo haciendo la partición por filas y columnas. De nuevo, los algoritmos como tal son exactamente como lo vimos acá arriba, solo que estas son estrategias para visualización, según si particionamos la matriz o no. Y pues eso es algo que es recomendable hacerlo seguido, ir visualizando los algoritmos de diferentes formas. Por eso es que lo estamos viendo. Pues ok, por hoy vamos a quedarnos hasta aquí. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos. Ok, si no hay preguntas, entonces solo les recuerdo una cosa. Mañana es día jueves. Día jueves no tenemos clase de forma sincrónica. Entonces, lo que sí van a tener va a ser un video más corto que una hora de clase, probablemente media hora, en el cual pues se explican los contenidos de la clase de forma, o sea, ya va a estar grabado. No van a tener que conectarse a la reunión de Zoom, sino que directamente ver el video. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna consulta o comentario que hacer. Referente a las pruebas que dijo el licenciado, ¿para cuándo están? ¿O todavía no hay fecha? Todavía estoy cuadrando la fecha, porque como tiene que coincidir ahí sí con los contenidos, porque son pruebas exactamente más o menos cada dos o un
y capítulo. Todavía no tengo exactamente las fechas, pero creería yo que podrían empezar más o menos desde el 10 de junio y de ahí como cada 3 semanas. No es exactamente la fecha, simplemente es como para que tengan una idea. Más o menos el 10 de junio y de ahí unas cada 3 semanas, más o menos. Ok. Y sí, yo en el campus voy a colocar el video de la clase de mañana. Ustedes van a poder acceder a él a través del campus. Sí. Entonces, creo que quedaríamos hasta ahí. Y pues, seguimos trabajando mañana de forma sincrónica, ¿verdad? Tengan feliz tarde. Ah, ok. Bueno, y antes de que se vayan los demás, esa es una pregunta interesante que si no se las comenté. La tarea la voy a ir dejando durante el periodo, pero se va a recolectar como una única tarea hasta el final. Deseo yo ir dejando la tarea junto con cada capítulo que terminemos y pues ustedes solo la van juntando y al final se entrega una sola. Y correcto, se subirá a la plataforma. ¿Listo? Bien, ahora sí. Aquí llegamos. Feliz tarde. Lee, pregunta. Sí. Y para los que no estamos anexados en el campus, la subiré aquí a Telegram, el video de mañana. Sí, sí, les puedo mandar el enlace en lo que se arregla es. Ok, gracias. Listo. Feliz tarde. Gracias.